Se registra la detención de dos personas, un adolescente de 17 años y un adulto de 22 años. Cuando pasaban por un puente peatonal, vieron a una persona que se encontraba hablando por celular. Esperaron el momento de oportunidad seguramente para intimidarla con arma blanca y hurtarle el celular. En lo que va corrido el año se han registrado 542 capturas de personas involucradas por hurto a celulares. Esa es una cifra bastante alta, preocupante, que nos indica el incremento de esta modalidad delictiva.